En la Media Guajira, territorio donde habitan culturas ancestrales, se encuentra el santuario de fauna y flora Los Flamencos. En medio de desiertos, lagunas, el Mar Caribe y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el santuario forma una geografía que convierte a este lugar en uno de los más atractivos para la oferta ecoturística de la región y el país. A 165 kilómetros de Santa Marta hacia el norte, la carretera troncal del Caribe llevará a los viajeros venidos de muchos lugares a encontrarse con este valioso patrimonio cultural y ambiental protegido por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Un aporte importante a la protección del santuario ha sido una novedosa oferta ecoturística, respaldada por la elaboración de un plan de ordenamiento en el tema y en el cual las comunidades indígenas y los grupos ecológicos de la zona de amortiguación se convierten en aliados de la conservación a través de su trabajo. Para ello se han identificado necesidades de capacitación para cumplir con las exigencias que la actividad demanda. E igualmente se busca propender por el desarrollo económico y ambiental sostenible de las comunidades. El plan de ordenamiento turístico del santuario lo que busca básicamente es que las comunidades locales logren ganar unos recursos económicos adicionales, pero que a su vez nos ayuden a proteger y conservar los recursos naturales del área natural protegida. Están comprometidos con esta actividad diferentes grupos comunitarios, como el Grupo Asociativo de Trabajo en Ecoturismo El Santuario. El Grupo Asociativo de Trabajo en Ecoturismo El Santuario es una organización conformada por miembros, habitantes toda la comunidad de Camarones, perteneciente a la etnia afrocolombiana. Con el desarrollo del ecoturismo comunitario, el Grupo Asociativo de Trabajo en Ecoturismo El Santuario presta y ofrece los servicios de alojamiento, alimentación, servicios de ranchería, avistamiento de flamencos, recorridos mediante caminatas ecológicas, fogonata guajira. El ecoturismo es considerado una alternativa de conservación y económica que lo que busca es generar bienestar a las comunidades que están vinculadas al proceso de ecoturismo comunitario en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. El grupo de guías e intérpretes ambientales, formado por jóvenes habitantes de la población de Camarones y del resguardo Wayú, además de la Asociación de Trabajo Comunitario Ojibú, formado por mujeres artesanas. Los Wayú componen un gran grupo poblacional asentado en el área. Ellos mantienen sus creencias y mitología ancestral, dándole al visitante la oportunidad única de interactuar con su rica y colorida cultura. Gracias al acuerdo de régimen especial de manejo que tenemos con las comunidades guayú del resguardo Perrapú, estas comunidades están prestando el servicio de etnoturismo, el cual se representa básicamente en el baile de la yonna, o baile típico tradicional, y también tenemos el senderismo, sendero maicirruzzi, el cual las comunidades hablan de la importancia del entorno natural y su relacionamiento a través de tantos años de convivencia. Bueno, el proceso ecoturístico y etnoturístico dentro del santuario para las comunidades guayú viene a raíz de los apoyos que nos ha brindado el Parque Nacional a través del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. Hacemos una presentación, lo que es una ranchería, los Huey, es un pozo artificial. Vamos al sendero interpretativo ambiental y cultural Maishiruchi, en donde el sendero vamos a encontrarnos, a conectarnos con la naturaleza. En el sendero vamos a saber un poco cuáles son las medicinas tradicionales y qué significa cada planta para nosotros. Van a conocer una experiencia muy bonita, en donde nosotros vamos a contar acerca no solamente de aves, sino de plantas y muchas especies de animales presentes, muy importantes para nuestra cultura. Los bosques secotropicales o los bosques secoespinosos del santuario cumplen la función inicialmente de albergue y sitio de alimentación de las especies migratorias que llegan al santuario. Igual también tenemos muchas especies residentes de este tipo de bosques, son especiales para hacer observación de aves terrestres. Los guías o prestadores de servicios ecoturísticos llevan al visitante en botes de remos a recorridos internos,
entre ellos los dedicados al avistamiento de aves como el flamenco rosado, símbolo del santuario. Lo pueden también conducir a algunas rancherías, a senderos interpretativos y guiarlos en recorridos terrestres a las estaciones de avistamientos de aves. En el recorrido nosotros ofrecemos varias clases de aves, como lo es el patecuchara, el ibis, el pelícano, y al finalizar el recorrido conocemos los flamencos. Después de hacer recorrido los flamencos, llegamos a un centro de investigación sobre las tortugas marinas. Este es como una recuperación también para nosotros aquí en nuestro sector de parque nacional. Lo que nosotros ofrecemos aquí es algo único: tranquilidad, paz, y en el recorrido una charla informativa que van a conocer de toda la comunidad. Todo eso lo quitamos nosotros como guía. Gracias al medio de Parque Nacional estamos recuperando nuestra cultura. El visitante tendrá la opción de pasar un solo día en el santuario, pero podrá disfrutar también de una estadía más prolongada alojándose en el centro de visitantes Los Mangles, donde podrá pernoctar en habitación o hamaquero, o podrá hacer camping si lo desea. La alimentación la prepara la comunidad local, lo que garantiza el auténtico sabor típico de la variada gastronomía de La Guajira. Queridos turistas, no se pueden ir del Parque Los Flamencos sin probar las deliciosas arepas rellenas de huevo, las arepas de queso con un exquisito chocolate y los famosos ceviches de camarón. El santuario se ha convertido hoy en destino de viajeros que escogen este lugar buscando recrear el espíritu y valorar la naturaleza de esta región única de Colombia. Es un lugar realmente bonito en el cual encontramos una fauna y una flora muy bonita, una vegetación, una vista hermosa que representa realmente lo que es La Guajira. Una invitación a toda la gente de Colombia que visite esta parte de La Guajira, que realmente es muy interesante. Definitivamente hay mucho turismo, hay mucho por conocer, hay mucho por ver en Colombia y vale la pena que nos quedemos aquí, que conozcamos nuestro país, que disfrutemos de los paisajes y de lo bello que es nuestra naturaleza, nuestra fauna y nuestra flora. El santuario se ha convertido hoy en destino de viajeros que escogen este lugar buscando recrear su espíritu y valorar la naturaleza de esta región única en Colombia. Daniela, de recomendación que le voy a hacer, que cuiden mucho el medio ambiente para que la tierra esté más segura. Muchas gracias.